Oigan, ahora sí. Niño más, por favor. Y además, stick faces. Por faces. Me traje a mis chicos, ¿qué pasa? Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, gracias por invitarnos. Esta entrevista se había prolongado, mira, hace tiempo. Sí. Y no sé qué, no sé qué. Te estabas haciendo el rogar. Estábamos pendientes aquí con esta entrevista, sí. Bueno, pero ya estás aquí, ya vas a compartir un buen rato con nosotros. Le pueden escribir lo que quieran al 941. Oscar, sí. Bolívar Fuerte, manda mensajes. Miren, cuéntenos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? ¿Toques? ¿Dónde van a tocar? Háblenme. Todo bien, chévere. ¿Quién dice lo del toque? Mañana vamos a tocar. Ajá. Pues por eso quería venir hoy. Muy bien. Ok, bueno, cuéntanos. Mañana hay un festival muy fino en Las Mercedes. Ay, claro. De la 1 a las 9 de la noche van a haber como 19 bandas. Sí. Van a estar los Telecaster ahí. Que sí, son bandas de Caracas, de Maracaibo, viene una banda de Inglaterra. Entonces eso está, va a estar muy fino a partir de la 1. Nosotros nos montamos a las 4 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que bueno, sean puntuales. Pero váyanse desde antes para que, ¿sabes?, se tripeen las demás bandas. Va a ser un buen concierto, va a ser bueno. ¿Y sabes qué es lo más fino? Es gratis. ¡Va! Yeah. Y ese montón de bandas. Suele gustarle a la gente que es gratis. Por favor, por supuesto. Yeah. Además que las concentraciones ahí son bien chéveres porque tampoco es que... O sea, son cómodas. Se llena de gente, pero es un espacio cómodo. Pero un espacio puede estar tranquilo céntrico, también, sí, ¿no? Y está seguro. Sí, seguro. Exacto. Miren, muchachos, y cuéntenos, proyectos, ¿en qué andan ahorita en este momento? ¿Han tenido mucho éxito aquí en J24? Bueno, pues los amamos. Y nosotros a ustedes. Ah. Nosotros le tenemos mucho cariño a J. Muy bien, cuéntenos, porque de verdad que echamos para arriba bastante rápido. Nada, estamos promocionando full el disco. Esa es nuestra tarea principal día a día, hacerle llegar nuestra música a la gente. Que bueno, la pueden conseguir por iTunes, por Amazon, cdbay.com, aquí en Caracas, en Esperanto. En varias tiendas, en el interior del país, musicaibo.com. Qué porque bueno. Hay gente que nos escucha por internet. Me vale, muchísimo. Por el Facebook puedes conseguir el disco. Ah, sí. Un saludo para el pan Alejandro, que me trajo la cola, compañero mío. ¡Alejandro! Porque si no hubiera llegado. Oye, hablando de saludos, yo tengo una panita que está cumpliendo años hoy que se llama Sara. ¿Sabes? Bueno, ¡Sara! Y Arturo también. Arturo. Ustedes no nos van a contar ellos nada. Ellos son súper tímidos. No, vale, ¿qué pasa? Nada, esa poca gente. Y esos que están en pelota se ven bastante bien. Pero son tímidos. Sí, bueno, eso me agrada. No está bien. No, me desagrada. No está tan mal. Para nada. ¿De qué quieren que les hable, chicas? Bueno, de lo que a ti te interesa, pues hablarnos, básicamente, del toque de mañana, bueno, el toque de mañana va a ser bien. Son de los que se asustan, se ponen nerviositos así en... ¿Antes de tocar? No. Se pone nervioso. Sí se pone, ¿verdad? Pero ni que fueras carepalo, ¿entiendes? No es que nos pongamos nerviosos, pero sí nos da un rush así como de adrenalina y estamos todos ansiosos de salir y destruir esa tarima, pues. A nadie le da un cólico antes, una cosa así. Porque esas son típicas de cosas de los nervios. Que yo sepa, miedo de ser... nosotros... No. Esta cámara que trajeron que me la montan aquí. Él tiene cara de que sí le ha dado un cólico antes de montarse. Yo he ido al baño. ¿A quién? ¿A mí? Yo he ido al baño así dos minutos antes de montar. El manager siempre anda nervioso. Ay, ¿sabes lo que? Ay, ¿qué pasó, carecólico? Saludos para el manager, Max. Saludos, carecólico. No, pero yo sí carecólico. ¿Y el manager no va a hablar? No, carecólico es Archie. No, cara de alcohólico. Cara que... No, vale. Manager, ve acá. El trabajo que tienes aquí, pero tú vas a insistir, montame esa cámara aquí en el rostro, me desfigura. Es que todo tiene que quedar documentado. Ok, mira, cuéntanos el trabajo con los muchachos, ¿desde cuándo? Desde hace ya como un año. Dos años. Como en junio. No, excelente, esta banda va para arriba. Somos responsables. Excelente. Somos responsables. Sí, son puntuales, se montan, si uno dice, son 22 minutos con 32 segundos en escena. Qué bueno. Eso es. Puntuales. Wow. Puntuales. Sí. Qué bueno. Soy cuando importante. Vamos para el interior, bueno, destrozamos. Hacemos desastres, ¿no? Sí. Vamos las almohadas. Sí, tipo Charlie García. Eso es importante. Miren, muchachos. Y el no alcahuetea. Eso es importante también, es muy importante. Más allá de que no va a buscar alcahuetea, no es. Total, por favor. ¿Es malcriadita Nina Mar? No, para nada. ¿No? Más malcriada. Divita. No. Más malcriados son los carepalos. Ah, sí. Te lo juro por la mamá de la conserje del edificio. No, la... ella tiene
ella tiene cara de dulce, de ser una chica dulce, sí, ¿verdad? Sí, que es la como la que pone el orden. Sí, no, ella no, es la que manda. Ay, tranquila, relajada. No, miren, muchachos. Es la jefa. Está muy bien, está muy bien. Muchachos, ustedes tienen tiempo trabajando juntos, les costó llegar hasta donde están ahorita. Cuenten un poquito de eso, porque siempre es bueno que los chamos que quieren formar sus bandas, que quieren comenzar, pueden tener cierto recelo. No, siempre al principio las cosas se ponen. O que creen, o la gente muchas veces cree que las cosas llegan en bandeja de plata. No, no, no. Uno tiene que cosechar. Que hemos muy lejos, ¿no? Todavía estamos empezando, por más cosas que se nos hayan dado, aún seguimos pensando que estamos comenzando, ¿no? Claro. Bueno, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. Pelotas y en pañales. Pero sonar en las radios. Un lograzo. Oye, estar aquí con ustedes, imagínate. El apoyo de la gente es muy importante, ¿sabes? En Hot siempre hemos sido muy bienvenidos y que tengan nuestra canción sonando, lo agradecemos cada vez que venimos. El hecho de tener ese medio para compartir nuestra música con la gente es muy importante. Y bueno, poco a poco, ojalá muchas más radios nos empiecen a apoyar poco a poco. Sí. Mire, sí. Mañana, o sea, mañana tienen el toque, pero otras presentaciones por allí, otros proyectos. Vienen otras cosas, tenemos varias fechas, pero no están confirmadas al 100%. La mejor manera de saber todo nuestro horario, si sean entrevistas, shows acústicos, conciertos, es meterse en internet. Pueden buscar en Google Nina Mars, Nina es con H al final. Uh-huh. Y nada, ahí les aparece el MySpace, el YouTube, que tiene ya más de 200 videos que se pueden chequear. El Facebook, agréguenme al Facebook. La página web de la banda, ninamars.com, de stickfaces.com. Miren, chicos, yo nunca he estado en una banda. ¿No? ¿No? ¿Uno se empata en las bandas? Pregunto. ¿Puede ser? Debe ser bien difícil. ¿Sí? ¿Cómo que uno se empata? O sea, que si bueno, se que si hay un jugo allí. No, bueno, sobre todo cuando hay una sola chica. Un matrimonio entre músicos. Ya va. Sobre todo cuando hay una chica. Una chica y seguramente el resto son. Samoleando a Nina. Tienen esas hormonas, pero bueno. ¿Qué pasa? Todos me echaron los perros cuando empezamos. Me imaginé. ¿Y quién se quedó? ¿Y quién se quedó ahí con la Nina Mars? Ninguno, lo siento. Muy bien. Dura, no la pica ningún mosquito. No, yo amo mis stick faces y no quiero deshacerme de ninguno pan, de ellos. Son tus pan. Los quiero mucho a los tres y bueno. Estoy siempre con ellos. Yo paso todos los días bueno, con los tres. Los quiero como amigos. Sí. Si alguien quiere formar una banda con Mari, Mari se echa pa'lante. ¿A cuenta de qué? No, yo estoy proyectando. ¿No? Exacto. Menos mal. Vamos con ella música. Ella quiere un Vamos con música. Muchachos, presenten su tema. Eso. No. Esta canción que está acá, no es esa canción. Ah, bueno, si quieren lo presento yo. Ah, no, si quieren ponemos una de... Wisin y Yandel. No, que es eso, chicos. Are ¡ay, qué productor! No vamos a hacer esto. No, chicos, me pone una canción de Nina Mars. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo les voy a tocar en vivo dentro de un ratito. Ah, bueno, ahora sí, yo quiero escuchar a Ivy Queen, pues. Ella es la